Bueno, este es gaita, es uno de los instrumentos típicos de aquí, de la zona de Otavalo, ¿no? Que se utiliza a través de las fiestas de Inti Raymi o en la celebración del matrimonio, ¿no? Es un instrumento sagrado. A los 10 años me ha gustado mucho la música tradicional porque mi abuelito era músico. Entonces, pues, cantaba así en las fiestas familiares con su guitarra. Entonces, me dio gusto de aprender y, pues, me comencé a construir solo, cogiendo los carrizos de las quebradas, así. Como taller, pues lo que nosotros ayudamos es a armar una banda de instrumentos andinos con la música tradicional. Y eso, andamos con esos trabajos aquí, así en otras comunidades, en Pichincha, por ejemplo, por Cayambes, por esos sectores, ¿no? Un trabajo que hemos ayudado con las escuelas, así, es, para mí es un orgullo de hacer esos trabajos para unas escuelas del campo, de las comunidades. Hemos comenzado por el año ya 72, así como taller, ¿no? 70, 72 por ahí. Entonces esto es un mantenimiento que les he hecho dentro de la música y el instrumento. Y pues mi familia, todos son músicos, desde niños. Aprenden con la voluntad de ellos, ¿no? De lo que nosotros hacemos, trabajamos y hacemos música, entonces se educa la música al oído, ¿no? O Nianda Maniachi, un grupo tradicional que se inició en el año 76, el grupo, entonces por ese grupo pues hemos comenzado a mantener la música, los instrumentos, y pues el instrumento ya me tocó hacer para otros músicos, entonces compartía de lo que trabajaba y le gustaron, entonces ese es el inicio de los instrumentos que hago, ¿no? Y además de eso, como venían las agencias de turismo, entonces hacían para ellos una demostración de construcción de instrumento, que es un instrumento tradicional de aquí de Otavalo. Entonces me interesaba hacer conocer a ellos, entonces ese es el inicio del taller de instrumentos, ¿no? Entonces trabajo así hasta ahora, ¿no? Le hago valer el instrumento que es de nosotros, de aquí, del sector otavaleño, y eso lo construyo para los visitantes que tengo todo el día. Thank you.
aquí todo el mundo sabe, ella, mi hija, la mayor, ella, bueno, se hace música, todos aquí trabajamos, todos trabajamos, y pues ese es el orgullo de este taller, que siempre lo hacemos, toda la familia, ¿no?